Bueno, les decía que hoy las entrevistas iban las dos de bisnietos. Antes hemos entrevistado al bisnieto del almirante Juan Bautista Antequera y ahora tenemos con nosotros a otro bisnieto, que es don Jesús Balbuena García. ¿Qué tal está usted? Muy bien. Don Jesús, aparte de bisnieto, pues es otras cosas, entre ellas historiador, pero es que ha escrito un libro que se titula Más se perdió en Filipinas, la épica resistencia de los héroes de valer. Deduzco que llevado por la curiosidad, don Jesús, porque usted es bisnieto del cabo Jesús García Quijano. Efectivamente, efectivamente. Que fue uno de los primeros heridos en aquel asedio, ¿no? El primer día del asedio, el día que se cierran, ese día mi bisabuelo, que es uno de los cuatro cabos del destacamento, recibe un disparo en el pie izquierdo, efectivamente. Le llevan en volandas a la iglesia y se cierran las puertas y ahí van a sobrevivir durante 337 días. 337 días en el fuerte de Valer, que era realmente pues una iglesia y unas dependencias anejas, ¿no? Eso es, una iglesia de unos 300 metros cuadrados con un pequeño convento donde vivía el padre Carreño, el cura del pueblo, y ahí se encierran 50 soldados y cuatro oficiales. Realmente no se llegan a encerrar porque justo antes del disparo que le dan a mi bisabuelo ya hay dos desertores que se pasan a la trinchera Tagala antes de que tengan que encerrarse. O sea que entran 48 al final más cuatro oficiales. Efectivamente. ¿Y por qué lo llamamos Fuerte de Valer si era una iglesia realmente? Bueno, convierte la iglesia en un fortín. En un fortín. Luego va a ser también un cementerio, va a ser una cárcel para tres de ellos, pero efectivamente un fuerte e inexpugnable. Todos nuestros espectadores pues habrán oído lo de los últimos de Filipinas, pero a lo mejor hay alguno que no sabe a qué se refiere esa expresión. Situemos en contexto la historia. Estamos hablando de unos soldados que se encierran en una iglesia para resistir a las fuerzas tagalas. ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando en aquel momento? ¿Cómo se llega a aquello? Bueno, es un destacamento español que es enviado a un sitio muy remoto, el pueblo de Valer, en la costa este de la isla de Luzón, que está separada de Manila, efectivamente, por una cordillera. Era un sitio bastante inexpugnable y ellos están allí pues, combatiendo dos guerras realmente, una contra los Estados Unidos, que ha estallado justo antes de que se tenga que encerrar en la iglesia. O sea, estamos hablando de 1898. Correcto, efectivamente. La guerra contra Estados Unidos acaba de comenzar unas semanas atrás y ellos llevan ya bastante tiempo combatiendo contra la revolución filipina, contra los insurrectos. Con lo cual realmente combaten contra dos bandos enemigos, filipinos insurrectos y norteamericanos. Y entonces, ¿por qué llegan a encerrarse en el fuerte? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, previamente en el pueblo ha habido, en octubre del 97, un asalto por sorpresa y el destacamento del teniente Mota se encierra en la iglesia a esperar a que lleguen refuerzos. Esa revuelta se salda con una tregua, con el pacto de Biak Navató. Y cuando ellos son enviados a Valer en febrero del 98 para proteger la contracosta, pues en el mes de mayo ya sospechan que va a volver a haber otra nueva insurrección y tienen varias semanas para prepararse para que en caso de un ataque de los insurrectos filipinos, pues tengan la iglesia preparada para resistir refuerzos. Eso ocurre a finales de junio. Ellos ya han podido hacer acopio de todos los víveres y municiones de los que han sido capaces, incluso de hacer una trinchera rodeando la iglesia, y allí se encierran a esperar refuerzos desde Manila y durante 11 meses pues esos refuerzos, aunque llegan en dos ocasiones, pero están trufados de continuos intentos para engañarlos desde la trinchera filipina con mentiras. Envían a un prisionero de guerra español para convencerles de que salgan por su propio pie. El primer emisario realmente que es enviado desde Manila llega en febrero del 99 y
Y bueno, ese escepticismo por creer las noticias que venían de fuera, donde, insisto, había varios desertores del propio destacamento, pues a la postre es lo que les salva la vida. Esa desconfianza para no creer lo que se les decía de fuera, pues les salva la vida hasta que en junio, el 2 de junio del 99, 337 días después, ya sin nada, sin ningún tipo de alimento y sabiendo que van a perecer todos de hambre, pues tienen dos opciones: o salir a la desesperada hacia la selva, o intentar una tregua con el jefe de filas filipino, con Simón Texon, que accede de inmediato a aceptar la capitulación del destacamento, porque ya llevan varios meses en guerra los filipinos contra los norteamericanos, ¿no? Con lo cual, vale, es un cruce ahí de conflictos. Y los filipinos lo que querían era acabar con aquel asedio cuanto antes, porque, insisto, ya estaban en guerra contra... Y de hecho les rinden honores a la salida, ¿no? ¿O no? Bueno, no es como se ha visto en la película del 45, que hay un desfile como tal. Realmente no ocurre así, sino que se firma un documento por la mañana por el que se les permite a los soldados salir de la iglesia y se anima a los valereños a que se les vendan ropas y comidas, pero lo que sí está constatado es que, aunque no hubo un desfile como tal, los filipinos entraron en la iglesia a apoderarse de los Mausers, ¿no? Aunque el teniente Martín Cerezo fue el que propuso que, para ser conducidos a Manila, mejor ir desarmados, porque pensaba que eso les iba a proteger de cualquier ataque, ¿no? El hecho de ir completamente sin ningún tipo de armamento. Lo que sí que recibieron de inmediato fue el reconocimiento expreso de los jefes filipinos, ¿no? Y del propio pueblo de Valer, que les agasajó con gritos de amigos y de admiración. Y de camino hacia Manila, que van a tardar varias semanas, primero a pie y la última etapa en tren, Emilio Aguinaldo, el líder de la revolución filipina, que estaba negociando con el alto comisionado español qué hacer con varios miles de españoles que estaban prisioneros de los filipinos, y España realmente no podía darles lo que pedían los filipinos para liberar a estos miles de españoles, ¿no? Porque ya habían cedido la soberanía de Filipinas a Estados Unidos en el Tratado de París, en diciembre del 98. Por tanto, una de las peticiones de los filipinos era imposible que España pudiera concederla. Y una cantidad de dinero a cambio de la liberación de varios miles de compatriotas, pues era algo a los que los norteamericanos se oponían de manera rotunda. Por tanto, cuando ya los héroes de Valer van de camino a Manila y han estado varios meses en la prensa, tanto de Manila como de Madrid, se han convertido en un destacamento, pues, muy conocido. Muy simbólico. Bueno, ya instrumentalizado políticamente, incluso desde antes de que acabe el asedio, ¿no? O sea, es curioso, en el libro reproduzco varios artículos de los meses en los que están allí encerrados, donde ya se les utiliza como dardo, ¿no? Entre un bando y otro bando, contra el ministro de Ultramar, etc. Pero cuando van de camino hacia Manila, Emilio Aguinaldo ve una oportunidad de hacer un guiño al mando español, varios meses después de que la guerra haya terminado y queriéndose ganar el favor de España, y emite un decreto, un salvoconducto, que es una loa hacia el vencido, que no tiene parangón en la historia militar contemporánea, al menos de ningún país del mundo, ¿no? En el que... ¿Cómo pudieron 50 hombres encerrados en una iglesia aguantar un asedio de todo un año? ¿A cuántos tagalos se enfrentaban? Bueno, realmente el número de tagalos que rodeaban la iglesia no está en ningún sitio documentado, ¿no? Se ha hablado hasta de 700, pero bueno, durante los 11 meses va fluctuando ese número, sobre todo desde febrero del 99, que ya los filipinos entran en guerra contra... Tienen fuerzas para luchar contra Estados Unidos. Efectivamente.
Realmente de los 19 fallecidos dentro de la iglesia, dos son por disparos enemigos únicamente. Solo dos. Otros dos van a ser fusilados la última noche por haber intentado desertar varias semanas atrás. El teniente Martín decide que no puede llevarlos con el resto del destacamento, sobre todo cuando están preparando una salida a la desesperada, ni tampoco dejarlos atrás para dar toda la información al enemigo, ¿no? O sea, los 15 restantes mueren por una terrible epidemia de beriberi que produce una muerte agónica muy, muy dramática. Explique usted qué es el beriberi. Bueno, el beriberi es una vitaminosis que en aquel momento no se sabía, una falta de vitamina B que estaba en la cáscara del arroz, que durante muchísimas horas muertas ellos se dedicaban a descascarillar el arroz. Vaya. Del que habían hecho acopio durante las semanas previas a encerrarse, ¿no? Y esa falta de vitaminosis pues produce una inflamación en las extremidades y poco a poco pues el cuerpo se va inflamando hasta que acaba por implosionar, ¿no? Y entre delirios y tal, pues uno fallece, ¿no? Por las mañanas, cuando en los meses de septiembre, octubre y noviembre del 98, casi todos empiezan a estar enfermos, y en el mes de octubre entierran a 5 y en el de noviembre a otros 5, pues por las mañanas, cuando uno se despertaba y le decía al compañero que tenía la cara inflamada, pues era señal de que iba a ser el próximo en caer, ¿no? Lo llamaban las expediciones al otro mundo, ¿no? Y hasta cierto punto podían elegir el lugar donde querían ser enterrados dentro de la iglesia y darle los pequeños ahorros que tenían a un compañero para que en caso de sobrevivir pues se lo pudiera llevar a su familia en España. Pero fueron meses de un dramatismo terrible. ¿Y cómo es posible que los tagalos no pudieran conquistar aquella iglesia? Porque 50 hombres, hombre, tampoco son tantos. Entonces, bueno, estuvieron a punto de conseguirlo en varias ocasiones. Durante esta etapa del beriberi, por el lado norte, que apenas tenía visibilidad, están rodeados de selva, ¿no? Y están a punto de incendiar la iglesia los filipinos. De hecho, descubren a un insurrecto cuando ya tiene una escalera y una lata de petróleo y está a punto de incendiarlo. Desde la torre de la iglesia tenían mucha capacidad para que en cualquier momento, cualquier movimiento, pues detectarlo. Los mejores tiradores detectarlo. Y realmente lo que corta la epidemia del beriberi, 4 días después de la firma del Tratado de París, a mí me gusta llamarlo la última conquista del Imperio Español, porque cuando ya todos ven que van a fallecer de la enfermedad, deciden pasar al ataque. Y entonces, a plena luz del día, un grupo de los que están más sanos pues salen a pecho descubierto, como quien dice, y van incendiando toda la trinchera circular que rodea la iglesia, y prácticamente incendian el pueblo entero. Retrasan la trinchera enemiga a más de 500 metros, prácticamente dejan 2 o 3 chozas en el pueblo únicamente en pie, y eso les permite abrir las puertas, sobre todo por el lado este. Estas chozas habían quedado al lado este, pues les permite salir al sol, hacer acopio de naranjas, que había una plaza llena de naranjos, y eso les permite que la epidemia remita, ¿no? Cuando están a punto los filipinos de tomar la iglesia es unos días antes de la llegada del teniente coronel Aguilar, que es el segundo emisario que viene desde Manila por orden del general Diego de los Ríos, con órdenes estrictas de que los traiga. De los dos que son fusilados en la última noche, hay un tercero, alcaide, que ha conseguido escapar con un cañonazo que han dado los filipinos, quedan heridos, y cuando están siendo curados de las heridas, este alcaide pues salta por la iglesia y por la ventana y se pasa a la trinchera enemiga, ¿no? Y obviamente ha cometido un delito que le va a costar la pena de muerte, por el que no quiere dejar testigos de su
de su vergüenza y de su traición, ¿no? Y le da a los filipinos la información precisa de los puntos débiles de la iglesia, de las municiones que les queda, de dónde están los vigilantes, etc. Y los filipinos están a punto de tomar el patio donde está el pozo de agua. Han conseguido ya agujerear la pared del patio para impedir que los españoles puedan llegar al patio. Y con una salida muy creativa, que es con agua hirviendo, los filipinos que están al otro lado de la tapia, pues con agua hirviendo les consiguen forzar a que se vayan corriendo. Y cuando llega el teniente coronel Aguilar, hay varios cadáveres filipinos que rodean la iglesia. Por tanto, tienen mucho miedo ellos a querer salir de donde estaban, ¿no? ¿Cuánto tiempo le ha llevado la investigación para este libro? Bueno, pues yo creo que toda una vida, porque... Toda una vida. Desde que era niño, mi bisabuelo está enterrado en un pueblito del norte de Palencia, en Viduerna de la Peña. Era una tumba muy desconocida, muy prácticamente anónima. Y en la familia había una especie de lamento de que no se les había hecho justicia. Y ya desde niño me cautivó el querer aprender más y documentar qué había ocurrido allí. Cuando terminé los estudios fui a Valer, en el año 94, y ahí, para mi sorpresa, también me di cuenta que era un episodio muy desconocido para la propia población de Valer, ¿no? Y empecé a documentarme desde ambos lados, desde la historia desde el punto de vista español y desde el punto de vista filipino. ¿Encontró mucha información en los archivos filipinos? ¿Sí? No, en aquel momento era un episodio bastante desconocido, apenas había bibliografía. Y en el libro explico el porqué de eso. Y es porque justo antes de encerrarse en ese segundo asedio, antes me he referido al primero, los insurrectos matan al que era maestro de español del pueblo, a Lucio Quezón, que a la sazón es el padre de Manuel Luis Quezón, que es quien llegará a ser presidente de la Mancomunidad de Filipinas y quien negocia la independencia con los norteamericanos. Y ya Manuel Luis Quezón, que es un poco el padre de la República de Filipinas moderna, pues en el momento del asedio está estudiando Derecho y va a dedicar toda su vida a perseguir legalmente a los que mataron a su padre y a su hermano. Por tanto, todas las familias de Valer que tuvieron que ver con el asesinato del maestro Lucio y de Pedro Quezón, hermano de Manuel Luis Quezón, pues por temor a ser juzgados por aquel hecho, pues Valer se cubre un manto de silencio hasta que en el año 2002, por iniciativa de un senador, el senador Edgardo Angara, descendiente de uno de los que asediaban a los nuestros, promulga la ley de amistad con España, basándose en ese decreto de Emilio Aguinaldo al que me refería antes, por el que no se les considera prisioneros, sino por el contrario amigos, y ordena que se les provea de todo lo necesario para regresar a España. Se declara el 30 de junio Día Oficial de Amistad con España, que es una fiesta preciosa que se hace cada año, en honor a este episodio, sin vencedores ni vencidos, que encierra unos valores de dignidad en la derrota y de humildad en la victoria, que hasta nuestros días pues está sirviendo para que recuperemos esos lazos de amistad y esos 5 siglos de historia compartida que tenemos con aquel querido archipiélago que fue la perla del Mar de Oriente. ¿Ha ido más veces allí a Valer? Sí, sí, sí. Siempre que puedo intento ir a esta festividad del 30 de junio y he tenido el enorme honor de ser declarado hijo adoptivo de Valer. Y bueno, pues es un lugar... es donde Francis Ford Coppola, muchos años después, rodó Apocalipsis Now, la famosa ¿Ah, sí? cabalgata de las Valquirias, la escena, sí. Esa es la playa de Valer, es un lugar idílico, rodeado de selva y sí, bueno, yo aspiro un día a retirarme... ¿Allí en Valer? Sí, me encantaría. Además, en Filipinas tienen una comida... con mucha influencia española todavía. Por ejemplo, hay una paella que hacen filipina, pero con ingredientes, por ejemplo, le echan un chorizo de allí propio, es decir, comida española, pero con su toque de allá, ¿no? Y tiene que ser delicioso, vamos. Y el lechón, bueno, muchísimos platos filipinos tienen un origen español, hay miles de palabras españolas en el idioma tagalo.
la religión, que es el tercer país con más católicos del mundo, y como decía el maestro Manu Leguineche, el sentido del humor. Compartimos con ellos el sentido del humor. Pues don Jesús Balbuena, muchísimas gracias por haber estado aquí. Muy interesante esto. Estoy seguro de que a nuestros espectadores también les ha parecido interesante, sobre todo porque habrán aprendido muchos detalles sobre ese episodio histórico y, caramba, también sobre las relaciones hispano-filipinas. De verdad, gracias. Ustedes, permítanme que les despida con una recomendación. ¿Sabían que el intestino aloja una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas? Y es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Simbioline Megaflora es un complemento a base de inulina, probióticos y vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios, así como de proteger nuestras mucosas. Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal de los sistemas nervioso e inmunitario y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Puede encontrar Simbioline Megaflora en su tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural, o adquirirlo directamente en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 914460000. Simbioline Megaflora, de Mundo Natural. Y gracias, don Jesús, buenas noches. Y gracias a todos ustedes, esperamos que hayan disfrutado del programa de hoy y les esperamos el próximo domingo a la misma hora aquí en Con España Vueltas de Distrito TV.